Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo video de este canal Yoga Sin Fronteras. Te quiero hablar hoy de situaciones humanas que nos pasan a los profesores de yoga, instructores, como quieras denominarlo, depende de las escuelas y de los linajes. Se puede llamar instructor, profesor, etcétera, o la formación, ¿no? Pero también puede afectar a profesores de otras materias, puede afectar a profesores de, por ejemplo, pilates, danza, cosas que tengan que ver mucho con el cuerpo, pero también con las emociones. Vamos a hablar de eso porque, bueno, me estoy tomando este día de reflexión en invierno, aquí cuando las cosas a veces cambian un poquito de vibración y uno se puede llamar a la reflexión. Y bueno, en estos días me han pasado algunas cosas que sumado a muchos comentarios de alumnos que tengo que son profesores también y que muchas veces me cuentan que tienen dificultades para llevar adelante todas sus actividades durante el día. No solo las actividades profesionales, por decirlo de alguna manera, sino también las personales dentro del mundo que les ocupa, ¿no? Como la energía a veces es limitada y necesitamos poder revisar eso, reciclarlo si es necesario para estar bien y para poder desarrollar nuestras actividades como corresponde. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, también a recordarte que si comentas, si le das me gusta, si compartes el video con gente que le pueda llegar a interesar, el video va a circular y normalmente lo que buscamos con esto es llamar a la reflexión, ayudar, contener psicológicamente también, ¿por qué no? A veces la empatía genera un poco de alivio, ¿no?, para quien lo necesita. Y bueno, todo eso va un poco siempre de la mano de estos videos que publicamos aquí. A veces son más técnicos, a veces son de reflexión, de filosofía, pero hoy quiero hablar un poco de una situación que nos puede influir sin que nos demos cuenta. Suscríbete, dale me gusta y ya continuamos entonces con este video que espero te resulte interesante. Cuando decidimos empezar el camino de dar clases de yoga, por ejemplo, yo hace ya muchos años que me dedico a dar clases de yoga, por supuesto, empecé practicando. Cuando uno practica la actividad que hace, insisto, puede ser un tema de deporte, puede ser un tema de arte, puede ser algo relacionado con la danza, puede ser también un tema relacionado con pilates, que tienen muchas cosas en común, ¿no? El profesor de yoga o de pilates, sobre todo en lo que hace a llevar adelante la práctica, que a esto me quiero enfocar. Cuando yo empecé, decía, a practicar, me entusiasmé tanto porque me hacía tan bien practicar yoga que empecé a estudiar. Eso me llevó mucho tiempo, hice mis cursos de formación, etcétera, y ya hace mucho tiempo también que doy clases. Entonces, como hice todo el camino y ya hace mucho que doy clases también, he pasado por muchas situaciones también como profe de yoga, no solo como practicante y no solo como entusiasta del yoga. Entonces, estas etapas todos las pasamos. Cualquier persona que empieza a practicar yoga y de pronto encuentra dentro del yoga la serenidad, la calma, la armonía, el estado físico, el bienestar, la sensación de salud, se te abre la cabeza, empiezan a llegar informaciones que antes no llegaban, empiezan a pasarte cosas que antes no te pasaban, cosas buenas, y también a enfrentarte a tu propia realidad, y esa transformación es un proceso típico y lógico del yoga. Y si estamos muy lejos de todo eso, si estamos muy intoxicados, si vivimos muy a contramano, si vivimos muy lejos de lo que nosotros necesitamos como propósito de vida, el yoga va a ser explosivo porque te va a abrir la puerta de pronto a todo aquello que no podías o no querías ver. Como ese proceso es natural, también llega el momento donde luego de hacer un curso de formación, la persona con el título de instructor, de profesor, incluso de profesor formador también, se encuentra que quiere empezar a trabajar. Y aquí empieza el primer conflicto, porque el yoga en un punto es una profesión, sobre todo cuando haces un curso de formación y entonces te habilita a cierta institución a dar clases, entonces lo vas a tomar como algo profesional. Insisto, pasa lo mismo con otras actividades. Pero cuando empezamos a dar clases, no solo dar clases es entrar al salón, poner a lo mejor una música, un incienso, o no, no importa, armar un grupo, conseguir la gente para poder dar la clase. No solo es eso, también todo lo que rodea a la práctica de yoga, que tiene que ver con gestionar la clase, conseguir los alumnos,
poder dar la clase a tiempo, llegar a los lugares, por ejemplo, si estás en una ciudad o como me pasó a mí en un tiempo donde yo viajaba a otros pueblos, llegar hasta el lugar, todo eso requiere de mucha energía. Pero al mismo tiempo esa persona, ese profesional, tiene una vida privada, digamos, una vida familiar, tiene una casa. Entonces, la práctica de estas actividades genera mucha demanda de energía. Y los profes de yoga tenemos, en este caso sí, es muy especial de los profes de yoga, tenemos la inquietud de ayudar al otro. Es como quizá la primera motivación que hace que uno haga un curso de formación, ¿no? Además de la buenísima experiencia que uno tiene, lo que quiere hacer es compartirla con los demás. Por eso, normalmente, las personas hacen un curso de formación y se transforman en profesores o instructores de yoga. Si lo haces por el dinero, ya te diría que busques otras cosas más rentables, porque esta no es una actividad rentable. Es una actividad rentable que te puede llegar a dar suficiente para pagar tus cuentas, para vivir, etcétera. Sí, como profesional, depende de tu jerarquía y del tiempo que le dediques, sí, pero no es una actividad rentable en la que vas a ganar mucho dinero. Para eso te tienes que transformar en un empresario que monta una empresa en torno al yoga. Pero es otro tema. A lo que voy yo es a aquel que desea, además, hacer el bien a los demás, ayudar. Y eso hace que uno desarrolle una empatía inevitable, que cuando alguien le escribe, lo llama, un alumno viene y le habla, un alumno viene a tomar clases, uno mismo lo que piensa es cómo ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, normalmente el yoga viene en alguna terapia, muchas veces se conecta con masajes o con alguna otra terapia, no sé, de cuencos o de reiki o de energía, etcétera, porque siempre lo que buscamos es ampliar las herramientas para ayudar al otro. Y lo que ocurre es que en un momento, muchas veces, y eso se da mucho, y esto es un poco lo que me motiva también a grabar este video y a compartir esta reflexión, es que muchos profes, me lo han comentado y me ha pasado a mí también, hacemos más de lo que podemos. Y luego, cuando armamos unos grupos, unos cursos y sostenemos unos horarios, hay muchas veces que no estamos 10 puntos para sostener esos horarios. Y los sostenemos igual porque necesitamos que esa persona esté bien. En un punto esa motivación sigue funcionando y entonces cuando organizamos un grupo, una clase o lo que sea, queremos estar ahí, la queremos dar y casi es una cuestión existencial, se transforma en algo demasiado, demasiado importante. Es importante recordar que si nosotros no estamos bien equilibrados y fuertes, no podemos sostener nada. Entonces vamos a empezar en un declive físico, emocional, energético, que va a hacer que tengamos que soltar todo y a lo mejor demasiado. Entonces es muy importante que aprendamos a moderar eso. Muchas veces los profes de yoga pensamos, y lo digo como experiencia personal, pero también porque, insisto, me lo comentan muchas personas que son profes de yoga con las que hablo, que me han escrito, que son alumnos míos y me lo dicen. Tenemos ese pensamiento de que tenemos que estar bien siempre, de que somos inspiración, de que si nuestros seguidores, alumnos, practicantes o como quieran decirle, nos ven como una inspiración, no podemos estar con la energía baja. Y eso a veces hace que hagamos un sobreesfuerzo para estar bien cuando no lo estamos. Y entonces en este punto creo que es muy importante detenerse, reflexionar, porque es muy importante que también podamos transmitir este mensaje, que somos seres humanos, que somos a lo mejor más frágiles de lo que parecemos, que no somos todopoderosos, que aunque podamos practicar yoga y tengamos el acceso a un montón de información por la práctica, por la meditación, por el estudio mismo, también podemos sentirnos cansados, también podemos necesitar ayuda. Y eso creo que es muy importante. Y me parece que en un punto hay una cuestión también, puede ser relacionada a lo mejor con el orgullo, pero también me parece que tiene mucho que ver con el hecho de sostener estos espacios que tanto nos cuestan armar, ¿no? Cuando uno arma un espacio y lo genera y funciona, entonces uno empieza a mantenerlo y eso se transforma en algo existencial, porque es tan difícil a veces armar un grupo, armar una escuela, armar un taller, que luego, pase lo que pase, nosotros sabemos que eso es para darle bienestar al otro y entonces se vuelve algo demasiado existencial. Y eso se nos puede volver en contra. Hace unos días me pasó que estuve con algunos temas aquí en casa, personales, nada grave, ni de salud, ni nada, sino cosas que pasan, que se van sumando una a la otra, una a la otra, una a la otra, y me había sobrepasado lo que me estaba pasando en mi vida privada, que no tiene por qué ser distinta a la vida que uno hace cuando es profe de yoga, ¿no? Cuando uno es profesional también es la vida privada,
es un poco pública, pero en realidad uno, como profe de yoga, cuando se conecta con lo existencial, con lo profundo, con lo verdadero, lo que hace es compartir eso que uno es a través de una práctica de yoga en una sala de yoga. Y no debe ser una postura. Por lo tanto, es muy importante que podamos naturalizar lo más posible nuestra vida privada y pública, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo que pasa cuando uno se ve superado a veces por cosas que pasan en lo cotidiano, debe prestar la atención a eso y al mismo tiempo sabe que por ahí tiene que parar un poquito, moderar un poquito lo otro, ¿no? Y aquí se genera un conflicto que yo creo que a muchos profes les pasa, que les pasa con su familia, con sus hijos, con sus nietos, que les pasa con las clases que dan. Muchas veces se dan muchas clases de yoga. Yo creo que si con 30 años uno puede dar 2, 3 clases de yoga por día durante un tiempo, pero conforme uno va avanzando en la vida, uno tiene que volverse mucho más potente en lo que practica, mejorar en cuanto a la calidad y no tanto a la cantidad, porque dar clases todos los días, todo el tiempo, durante 3 o 4 veces por día, durante toda una semana, durante un año, 2, 3 años, es muy desgastante. Es muy desgastante y creo que eso nos aleja mucho de lo que en realidad debe ser la práctica de yoga, de lo que en realidad debe ser la conexión con lo espiritual, la transformación, la transmisión de todo eso de una manera consciente, de una manera equilibrada. Y aprovecho también para comentar esto a personas que hacen otras actividades que también pueden estar sobreexigidas, no solo dando clases de yoga, sino también trabajando en otras actividades que puede estar sobreexigida y en realidad la vida debería estar al servicio de lo que uno busca de su vida, de la realización personal, espiritual, consciente, y no de lo material y el agradar al otro y de ser un engranaje de un sistema que funcione a la perfección para que cuando uno se rompa salga como engranaje entre otro engranaje y todo siga funcionando, ¿no? Si uno se transforma en un engranaje, hay algo que no está del todo bien y uno lo que tiene que poder hacer es desmecanizar la vida, naturalizarla y fluir mucho más con la energía. La energía es algo mucho menos estructurado, ¿no? Va fluyendo. Y entonces aprender a fluir, poder ir de aquí para allá, desarrollarse además, desarrollar una actividad, desarrollar una profesión, también tiene que ser algo que uno pueda tomar como algo orgánico dentro del resto de las cosas de la vida. Así que, si te está pasando, si seguro que a muchos de ustedes que están viendo este video les pasa, si te está pasando, si sientes que estás haciendo demasiado, si ves que todo lo que haces en realidad, por un lado te reditúa, a lo mejor económicamente, pero a lo mejor también en cuanto a la aprobación social, ¿no? El conseguir algunos logros sociales, etcétera, pero al mismo tiempo te sientes cansado, te sientes con poca energía, empiezas a ver que hay que ver temas de alimentación, que no sé qué, que me siento mal, que me siento anémico. Bueno, cuando empieza toda esa dinámica, lo más probable es que tengas la energía muy baja, que le estés dando demasiada importancia en tu vida, demasiada influencia a la energía que le estás poniendo a dar clases de yoga o al mantenerte en un nivel de competencia alto, etcétera, con normas, con reglas de juego que no tienen nada que ver con la búsqueda del propósito de vida, la espiritualidad, el equilibrio y la armonía. Así que bueno, era una reflexión que tenía ganas de hacer, sobre todo porque, como te dije, hace unos días me pasó algo que me hizo recordar la cantidad de veces que me lo comentan y me pasó algo parecido y yo sentí que tenía que dar la clase de yoga y estaba distraído y no podía hacer todo lo que tenía que hacer. Y eso, bueno, nos pasa y no pasa nada. También está bien, es parte de la vida. De los 365 días del año uno puede tener unos cuantos días no buenos y estar un poco distraído, pero creo que está bueno permitírselo también, naturalizarlo. Creo que la gente que está en el mundo del yoga, me ha pasado con mis alumnos, que lo vieron como algo natural, me tiraron buena onda y eso la verdad que me llenó mucho el alma, me alegró, me dio mucha alegría y me hizo recordar también entonces, como decía antes, la cantidad de veces que me lo han comentado u otras veces que me ha pasado cosas parecidas. Me pareció que estaba bueno comentarlo, reflexionar y bueno, espero tus comentarios, qué te ha pasado, si te pasa, si no te pasa, qué te motiva, ¿no? Qué te genera esta reflexión, cuál es tu reflexión al respecto y ojalá que bueno, se vaya enriqueciendo esto y a lo mejor con los comentarios y con el ida y vuelta se puede seguir progresando en un tema que a lo mejor es interesante y yo creo que es más conflictivo y se habla mucho menos de lo que debería
sobre todo entre el mundillo de los profes, que muchas veces nos vemos muy solos, poco contenidos, y que nos sentimos a veces sapos de otro pozo en todos lados, ni siquiera en el grupo de los mismos profes podemos encontrar la claridad, la contención que a veces necesitamos.